Señor director, prueba en pantalla. Atención, competidores, porque se viene. Damas y caballeros, esta es la quimera. La quimera es la primera prueba de hoy domingo. Ojo, competencia de azules. Si por ahí te estás prendiendo recién a lo que es Calle 7, los azules compiten por el puesto de Tony. Nuevamente mandamos un abrazo a Tony, que tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Opel? ¿Espera? ¿Qué pasó? ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡No! ¿Y eso? Christopher bailando. Yuyo, ¿eh? No, espera. No te puedo creer. ¿Qué? ¿Eso es loco mía? ¿Eso vos? Sí, seguro que la Christopher, vos sos ese. Seguro que es loco mía. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Da miedo, es difícil. ¿Eh? ¿Qué? Alguien se delata solito. Pido mil disculpas a toda la teleaudiencia. Sí, ¿verdad? No sé qué realmente pasó. Christopher, explícame. Explícame qué es eso antes de explicarme ningún tipo de juego. La quimera queda a un costado. Christopher, decime qué demonios. Reliberado, está bien. Qué feo, ¿eh? Y parece en serio, ¿eh? Sos bueno, Yuyo. Dale, Christopher. Bicho. A ver. Permiso. Quiero hacer una prueba, ya que no podés hablar, agarrame ese costadito. Agarrá, por favor, te pido. No digas ni una palabra, ya que no querés hablar, lo único que quiero es que, no sé, ¿qué te motiva esas dos pañoletas en las manos? A ver. Qué vergüenza. Competencia para Christopher en 3, 2, 1, Calle 7. A demostrar, muchachos, a ver si yo. Qué vergüenza. Dale. Hágale. O vas a hacer o vas a hablar. Le mando un saludo a Diana Paniagua y a Diego Edolán, el primo de Karina Bolán, que tuvieron de... Se casaron. Felicidades. Vamos con la prueba. Ay, o sea que Diego Paniagua se llama esta pañoleta y la otra pañoleta tiene otro nombre. ¿Cuál es? Ya está. No hace falta para que se muestre. ¿El otro quién es? No te puedo creer. ¿Quién es el otro que estaba bailando contigo? Es su Ami. ¿Quién era? Marcelo, el de rojo. Un muchacho tan fino. Viste que negar ahora, Está re divertido. Dios mío. Lindo, Mira si sabe tu mamá. Marcelo González. Juan Marcelo de rojo. Y eso vos haces en una fiesta de casamiento. Así puede pillar ahora. Yo, Coco, por las dudas, Coco, te digo, no le invites a Cristo a tu casamiento, porque si no va a tener algo como esto después en plena fiesta, ¿verdad? Me llega información, Edwin, la jueza quiere que se arranque ya con la explicación del juego. No está ella para pavada, es ahora el domingo, dice. Me parece perfecto. Gracielas tú. Me parece totalmente acertado que empecemos con el juego. La quimera, Christopher, después de ese bochornoso episodio, ¿nos podés explicar en qué consiste la quimera y cómo, qué se va a puntuar? Muy buenas tardes para todos. La quimera. Arrancamos con la quimera. Obviamente los chicos arrancan de un lado de la piscina. Deberán de usar los dos tubos que estamos viendo al comienzo. Sí o sí se utilizan los dos tubos para poder alcanzar la red. En la red sabemos que no se deben sujetarse de las cuerdas que están atajando la red. Dios. Luego pasan la red, entran al barril y no tocan tampoco la cuerda del barril. Pasan al siguiente barril y consiguen su campanada. Tienen 3 minutos cada participante para poder conseguir la mayor cantidad de campanada o distancia. ¿Campanada o pañoleta? Pañoleta. Campanada, sí. Campanada. ¿Cuántos minutos? 3 minutos. Dios mío. 3 minutos por participante, entonces. La mayor cantidad de campanadas en 3 minutos se va a hacer por orden de eliminación. Se había eliminado primero en el hecho y esto parte cuando vos lo digas, bicho. Bueno, como ustedes ya saben, el eliminado número uno. Soy el número uno, seguro. Soy el mejor de los suplentes. Yo soy el primero en eliminarme. Seguro. Nenecho, ahí está. Mostramos a Nenecho. Ahí está. Número uno. Vamos a ver si está en ritmo este muchacho. Esta competencia para el número uno de los eliminados. El primero en eliminarse. Internacional. Arranca el 3, 2, 1, Calle 7. Va saliendo Nenecho.
saliendo en el hecho rápidamente y va por los tubos, llegando a la red. Va en busca de su primera campanada. Tiene 3 minutos de tiempo el señor Nenecho. Hace mucho no le veía competir a Nenecho. Está dale, muy mi amor, nervioso, te estoy parece... mirando desde Ecuador. Fuerza, fuerza. Temblando. Como tenía fuerza acá. Temblando, Nenecho. 3 minutos de competencia para cada competidor azul. 2 minutos 33 segundos restantes para Nenecho. La quimera es la primera prueba en esta tarde de domingo. Y atención. En esta prueba ya vamos a tener a un eliminado, a una persona que va a seguir en el color azul esperando mejor suerte para más adelante. Los competidores son Nenecho Rodríguez, Chelo Amaral, Dorito Jiménez, Michel y el Rafay. Campanada de Nenecho, Maga. Atención, 50 segundos consumió Nenecho para su primera campanada. Está muy nervioso, parece Nenecho. ¿Qué le pasa? Dale, mi amor, yo soy una campeona. Bueno, puede ser menos. ¡Ay, Dios! Aparatosamente en la zona de la pileta, visto al parecer, no puede escuchar la vocecita de Paola. ¿Cómo usted lo ve, Edwin, después de varios meses sin hacer nada, Nenecho? Y lo veo como si hubiera tenido varios meses sin hacer nada, Ale. 1 minuto 38 segundos restantes para Nenecho, que ya se encuentra en la zona de la red. Vamos Dale. A ver en cuánto tiempo logra su segunda campanada. Dale, mi amor, tenía re fuerza cuando viniste acá a Ecuador. ¿Qué te pasó? Nenecho se está jugando su continuidad, se está jugando su pase al equipo naranja. Va su pase a Ecuador. De la segunda campanada, Maga. Siempre se juega. Su pase al equipo naranja, su pase al Ecuador. Vamos a ver cómo le va a Nenecho. 1 minuto 10 segundos restantes, a punto Dale, de lograr la segunda campanada. Dale, la roca tiene más fuerza que vos, mi amor. O a la final o a Ecuador, pero Nenecho va avanzando bajo la atenta mirada de sus compañeros. Nenecho Rodríguez en busca de la quimera. Y decía Nenecho, lo vi en el resumen en la semana, que él quería una prueba más de cardio. Que a él le gustan las pruebas de cardio, que tiene algunos problemas con el tema de fuerza y también técnica. Hay que ver si Nenecho le da como para llegar a las siguientes pruebas. Hasta Edwin. El momento va en busca de su segunda campanada. Edwin, díganle a Nenecho que mande a hacer más un programa de competencia y que ponga la prueba que él quiere entonces. Ahí lo único que hace falta. Resistencia es lo mío, me decía en el resumen. Que haga para su programa de competencia. No pinta solo ahí. Último segundo, Nenecho. 20 segundos para Nenecho. Dale, ¡ay, ay, Nenecho! Amor, así no te amo tanto. Casi sacó todo el agua en la pileta, Edwin. Esta competencia termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. ¡2! 1, Nenecho, el número 1, tiempo. ¡Ay, qué bárbaro! Para Nenecho Rodríguez. No sé qué tal le pudo haber ido en esta prueba, siendo qué que él arrancó desastre. Dos campanadas más la distancia. Pedimos, por favor, que se acerque, la jueza. Amor. Graciela está discutiendo con alguien. Buenas tardes. Buenas tardes, Edwin, Bicho, Maga. Hola. Hola. Me encanta porque ella es así. Hola. Muy buenas tardes, Edwin Maga, Bicho, ¿cómo estás? Muy bien. Tiene como una faceta así, cuando tiene que dirigir es estricta y cuando tiene que saludar su dulzura... ¿Será así en la casa? ...cual si fuese un panal de... No resultó para eso. Son dos campanadas más un tubo de la primera caída. Siempre sí. se va a mantener la distancia... primera la máxima. Por lo ya. tanto, son dos campanadas más un ya. tubo. Dale. Ok, perfecto. Dos campanadas más un tubo es lo que tienen que superar los siguientes participantes. Según el orden de eliminación, debería prepararse Chelo, ¿eh? Chelo estaba preparado. Después vamos a hablar con los competidores al finalizar la competencia para Chelo Amaral. Okay. Rápido, que este domingo tenemos que tener un participante. El que gane la prueba del día de hoy, se van a ir eliminando uno por prueba, las cuatro que tengamos. El final, el mano a mano, y el ganador es la nueva pareja color naranja de la boli de Jessica. Esta competencia para Chelo Amaral arranca. 3, 2, 1, calle 7. Otro competidor que meses venía practicando. Y a ver cómo le sale, Edwin. Chelo es un competidor que, como decía Ale, hace meses que está en el equipo azul, pero no perdió su tiempo. Lo que sí perdió fueron varios kilos. 7 kilos bajó Chelo preparándose para lo que sería esta oportunidad. Hay que ver qué tal le va. Hasta el momento, buen ritmo el de Chelo, Maga. Bastante bien, muy bueno.
bueno el desempeño de Chelo. Está llegando ya para tocar su primera campanada. Échalo. Prácticamente en 30 segundos. Oicota Yugui modelo. Ah, no me digas. Exactamente, Riveros. Ah. Podríamos tranquilamente abrir un segmento llamado ¿Qué se hizo de? ¿Qué se hizo de Nenecho, por ejemplo, desde que se eliminó? Y bueno, estaba de pasaje y de viaje por Ecuador, visitando a Paola, iba y venía. ¿Qué se hizo de Chelo, que fue el segundo en eliminarse? Bueno, Chelo iba al gimnasio, perdía peso, y en sus ratos libres iba al solarium a tomar sol. ¡Ah, no me digas! Chelo va en busca de una campanada más, luego de varios kilos perdidos y también algunas hormonas perdidas. Sí, que mucho eso, ¿eh? Chelo busca superar dos campanadas más, una caída, quiero decir, más un tubo. De Nenecho, vamos a ver cómo le va, está llegando ya. A punto de tocar la segunda campanada, le queda mucho tiempo. ¡Bien, Chelo! Ahí está, campanazo. Campanazo de Chelo, el segundo más tiene tiempo suficiente como para superar a Nenecho Rodríguez. Y le queda la mitad del tiempo, 1:30. Mucho tiempo como para hacer dos campanadas más, Edwin. La quimera, 3 minutos de tiempo y recordemos nuevamente, 4 pruebas en la tarde hoy de domingo. Ojo, el que sale en último lugar en la quimera ya queda totalmente eliminado y son 4 participantes los que siguen. Así sucesivamente, en cada prueba, el del peor tiempo o peor marca es quien elimina, quien se elimina y sigue en el equipo azul. Primera prueba de la tarde, todavía nos quedan 3 pruebas más. Vamos a saber quién es la pareja de Jessica el día de hoy. 50 segundos restantes para Chelo y va por su tercera campanada. Parece fácil, señoras y señores, pero se juega en la revancha. Ahí está Chelo tratando de conseguir nuevamente una nueva ubicación. A los tuyos, a ver qué tal le sale, Maga. Bastante bien hasta el momento, Chelo todavía tiene mucho tiempo para completar la 4ª campanada y marcar distancia. Buen trabajo el de Chelo, bicho. Se ve que estuvo esperando este momento a ver si la energía le acompaña durante toda la tarde. Realmente se lo ve más flaco y bronceado, pero hasta ahí llegó. Esta competencia para Chelo. ¡Vamos, Chelo! Termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, Chelito, tiempo. Tiempo para Chelo. Se acerca también la jueza Graciela Stumm. Estamos en la zona de la pileta, a centímetros de lo que es la zona de competencia. En realidad se vive muchísimo lo que es esta posible clasificación a la final. La distancia recorrida por parte de Chelo, jueza, por favor. Son 3 campanadas y la red completa. 3 campanadas y la red completa. Hasta el momento la peor marca la tienen Nenecho con 2 campanadas y un tubo. Es eso lo que tienen que vencer los siguientes participantes. ¿Quién se prepara, bicho? Bueno, se está preparando Mitchell, ¿verdad? Se prepara Torito. Ah, está por orden de eliminación. Nenecho, hasta el momento, el peor puntaje. Así mismo, bicho, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Nenecho. ¡Vendemos, señor director! A ver, Maga. Ok, Bauduco nos adelanta la Navidad con estos panetones que están deliciosos, porque Navidad es la época mágica que despierta las ganas de reunir a la familia, a los amigos y multiplicar los deseos de prosperidad. Y para esos momentos, nada mejor que nuestro panetone, que traduce todas estas emociones. Panetone, ya sabes, en su presentación tradicional con frutas y nuestro especial chocotone, que a mí me encanta, con deliciosas gotas de chocolate. Y para lucirte con tus regalos, también tenemos las presentaciones de panetone y chocotone en latas. Así que ya sabes, lo mejor de las fiestas con Bauduco. Delicioso. Ya me encuentro con Torito Jiménez preparado para esta prueba. De acuerdo a lo que ya viste, ¿cómo ves tu participación en esta prueba? La quimera siempre me fue súper bien, así que voy a competir tranquilo porque solamente tengo que superar 2 campanadas más un tubo. Ahí está, lo escucharon. Torito. Esta competencia para Torito arranca. 3, 2, 1. Calle 7. Sale el más elegido en estas revanchas, Edwin. Atención con este participante. Antes de arrancar el programa y también cuando lo hicimos, todos apuntaban a Torito. Ya pasó la zona de la red. Y en el segmento que se hizo de... ¿Qué se hizo de Torito cuando pasó el equipo azul? Sí. Y se pasó compitiendo, hermano. Cada vez que había nominaciones, lo elegían a Torito para cubrir a un compañero. No tuvo descanso Torito. Bueno. Hay que ver qué tal le va en esta prueba. Y no perdió el ritmo. Ya completó la primera campanada. Vamos a ver cómo le va. Y recordemos, debe
por lo menos hacer 4 campanadas para superar a Chelo. Vamos, Torito. Tiene que tratar de superar a Chelo. En realidad, lo que tienen que hacer los competidores en cada prueba es tratar de superar al que tuvo la peor marca. En este caso es Nenecho con 2 campanadas y 1 tubo. Al superar, Torito, esto ya se adjudica su pase a la siguiente prueba. 4 pruebas el día de hoy, Ale. Complicaciones para Torito en estos momentos. Errores de Torito que puede superarlo. Tuvo un problema con la red y también al ingresar a ese tambor. Ya está en el segundo tambor, Torito Maga. O sea que Chelo ya pasó para la segunda prueba. Vamos a ver cómo le va. Torito está a punto de completar la segunda campanada y a punto de salvarse. ¡Sí! Vamos, Torito. Vamos por la segunda, compadre. Se juega una ubicación este muchacho. 1:38 restantes para Torito. Bastante tranquilo. Lo está haciendo lento, pero seguro. Ahí está, Tito de campeón. Torito va por el segundo tubo. Va para la red a ver qué pasa. El competidor que logre ganar en esta tarde acompaña a Jesse la Boli en lo que va de las finales. Se viste cuidado, de naranja. Cuidado. Problemas para Torito en la zona de la red. Queda trancado. Ahí está, ayuda por parte de los jueces y de los compañeros también. Hay que ver si Torito puede continuar. Tiene que ponerse el casco y seguir. Se coloca el casco Torito y puede continuar. Ojo, le queda tiempo como para superar en hecho. Impresionante el rendimiento de Torito, que se puede dar el lujo de arreglarse el casco y de continuar, Ale. Cierto, ¿eh? Bueno, vamos, Torito. Te quedan pocos segundos, muchacho. Cae Torito, problemas para él. Hay que ver la cara de Nenecho, pregunta. ¿Me superó o no? Problemas para Nenecho en esta tarde de domingo. Lo veo muy preocupado, Maga, ¿eh? Está muy preocupado, parece, Nenecho. Un poco nervioso el día de hoy. 35 segundos restantes. Ah, no, está tranquilo, dice. No. Está no, tranquilo. No está preocupado. No, ¿verdad? No, para nada. O sea. 25 segundos para Torito, a punto de completar la tercera campanada. Muchos problemas para Torito en esta prueba. Ahí está Freddy muy cerca controlando si cae o no. Y para Torito esta competencia termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Torito, tiempo. Tiempo para Torito Jiménez, que al parecer logró su tercera campanada. Torito que tuvo problemas en esta zona, en la zona de la red. La red y después llegar a ese primer tambor. Ahí fue donde Torito tuvo problemas, pero al parecer logró superar a Nenecho Rodríguez, que hasta el momento tiene el peor tiempo. ¿Es así, jueza? Correctamente, 3 campanadas. El puntaje más bajo la mantiene Nenecho. El puntaje más bajo sigue siendo el de Nenecho con 2 campanadas y 1 tubo. De superar los siguientes participantes esa marca, quien quedaría fuera de competencia y seguiría ya en el equipo azul sería Nenecho, bicho. Vamos a ver cómo sigue. Todavía quedan Michel y Rapay. Esta competencia para Michel arranca en 3, 2, 1, calle 7. Va saliendo Michel, el guardaespalda Edwin. Cuidado, segundo tubo. Ahí se prendió la red, Maga. Michel, que también se dedicaba a atajar el cable, ¿verdad, Edwin? Michel, que sí, que ayudaba a Bicho Riveros a desenredar el cable en el segmento que se hizo de... Sí, tenés razón, Maga colaborando también con todos los ítems de acuerdo a lo que hacía cada participante luego de su eliminación. Atención, chicos, atención, Maga, atención, Bicho y gente en sus casas. A partir de ahora, por una cuestión de que hay mucho esfuerzo físico, de que todavía quedan más pruebas y una cuestión de estrategia también. Atención, porque a partir de ahora, quien logre superar la marca de Nenecho, que son 2 campanadas y 1 tubo, en ese momento automáticamente se para la prueba, siendo que la marca mínima es la de Nenecho con 2 campanadas y 1 tubo. Al superarlo, ya se para la prueba y continúa el siguiente participante. Atención, atención, porque Nenecho lo hacía completada la primera campanada a los 50 segundos. Sin embargo, algunos problemas para Michel, que completó su campanada prácticamente a los 1 minuto, quedándole 2 minutos restantes. Así que está en menor tiempo para, en comparación a lo que fue el desempeño de Nenecho. Y así como está, hasta Mortero Bala supera la marca de Nenecho, ¿eh? No, pobrecito, Ale, no sea malo. Va, Michel,
a punto de llegar a su segunda campanada. Atenta mirada de Nenecho Rodríguez. Tenemos que ver. A punto de superarlo. Tiene que lograr la segunda campanada más el primer tubo. Michel está por alcanzar la marca de Nenecho. Vamos, Michel. Así es, completa su segunda campanada. Le queda 1:07. Vamos a ver cómo le va ahora. Será que se cae. Michel continúa en competencia, Amada. Así es, y todavía queda Rapay. Vamos a ver. Se le escapa ese segundo tubo. Hay que ver complicaciones para él. Ahora sí lo logra. Toca la red y superó la marca de Nenecho. Bien, Michel, muchacho. A falta de 45 segundos más. Se salva de esta manera Michel. Vamos a ver cómo le va al último, que es Rapay. Ahí ya tenemos a Michel. Pasa a la siguiente ronda. Ahora tenemos que ver si Rapay consigue superar esas dos campanadas y el primer tubo. ¿Estamos, Rapay? ¿Estamos? ¿Y? Antes de irnos con Rapay, vendemos algo que nos encanta. Así. France. ¡Ay, qué rico! Ay, antes disfrutamos del sabor de France. Mira lo que es todo lo que nos trajo. Gracias, France. Y contanos, Tania, ¿qué nos trajiste hoy? Hola, Ma. Hoy les traje esta deliciosa picada de calabresas y polonesas de France. Ideales para brindar un toque diferente de color y sabor a tu parrilla. Con el sabor único que solo France nos puede ofrecer. Embutidos France, sabor que se comparte. ¡Delicioso, riquísimo! Me quedo comiendo acá, seguimos, bicho. Gracias. Bueno, sí, esta competencia, ya estoy cerca de Rapay. ¿Preparado, Rapay? Esta prueba para él arranca en 3, 2, 1, calle 7. Va saliendo Rapay Edwin. Es el turno de Rapay, el último en eliminarse. Lili le dice, ahora por fin pasás los tubos. Recordemos que en la última semana Lili y Rapay fueron los eliminados y Rapay tuvo muchos problemas en la zona de los tubos. Avanzando Rapay, a punto de lograr su primera campanada y lo logra. Y en el segmento que se hizo de... Y bueno, Rapay cuando se eliminó, se pasaba el tiempo peleándose con Dina, descansando un poquito, problemas aquí, problemas allá. Rapay va en busca de otra campanada, Maga. Y hoy hace una semana que se eliminó Rapay, así que todavía sigue él con el ritmo de la competencia. 2:18 restantes, está muy rápido Rapay. Quedó molesto Rapay cuando Torito dijo que sus competencias y hombres a vencer serían Chelo y Michel. No le gustó mucho y dijo, yo no entreno con él, pero respeto su opinión. ¿Y querés que te diga algo? Rapay hasta el momento está siendo el competidor más veloz, más rápido que Torito también. Impresionante, dos campanadas en un minuto, el más rápido hasta el momento. Bueno, paramos la prueba. Rapay también supera la distancia lograda por Nenecho. Y bueno, Nenecho Rodríguez, por favor, si podés venir, vamos a conversar un ratito, vamos a hablar. Y en esta prueba, el que queda afuera lo dice la jueza. Señora Graciela Stumm. ¿Estás ahí, Graciela? Graciela. ¿Dónde está? Graciela. Suerte que estamos en televisión y el tiempo corre. Suerte. Necesitamos agilidad. Quédate junto a mí entonces. Posible. Hay que ser compañero, hay que ayudarle al compañero. Bueno, verdad que sí, por eso. Bueno, y lamentablemente Nenecho es el que llevó el más bajo puntaje. Por lo tanto, siguen en carrera Chelo, Torito. Muchísimas gracias, jueza. Michel y Rapay. Ahí está. Esa es pura bella. Bueno, Nenecho. Nos vamos a la pausa. Vamos al corte, ahora. Damas y caballeros, enseguida volvemos con más de Calle 7 Internacional.